tenemos dos líneas de subvención que ya ha aprobado el Consejo de Gobierno de este Cabildo, que ha aprobado la Comisión de Pleno de este Cabildo en el día de ayer, que es una subvención extraordinaria para caprino y ovino, que explicábamos en la intervención anterior, la semana pasada, por un importe de 210.000 euros por el procedimiento de urgencia. Ahora nos falta publicarla y hacer la convocatoria. Como saben, la convocatoria no se puede hacer porque están interrumpidos los plazos por el decreto de alarma y, por lo tanto, hasta que no se levante la alarma, no se puede hacer esa convocatoria. En cuanto a las subvenciones ordinarias para el sector primario, tienen un importe de 530.000 euros, también ya están aprobadas y el procedimiento es el mismo, publicarlas y convocarlas desde que podamos, desde que se levante, como digo, la alarma, el decreto 463. Por lo tanto, creo que son unas buenas subvenciones para el sector primario en general. Para el subsector del caprino y ovino en la isla para mantener la campaña ganadera, y estamos preparando, como hemos anunciado también, para las cofradías de pescadores de Santa Cruz La Palma y de Tazacorte, y también para el sector de flor cortada, en especial para las proteas. En cuanto a los mercadillos de la isla de La Palma, están funcionando con normalidad, siempre, por supuesto, haciendo caso a las recomendaciones de las autoridades sanitarias, como digo, el agromercado de Breña Alta, el mercadillo de Villa de Mazo, el mercadillo de Punta Llana y el mercadillo de Punta Gorda. En todos, por ejemplo, en el de Punta Llana, que es el más completo, y quiero pues felicitarles por ello, se tiene lo que es venta directa de 9 a 12 de la mañana todos los sábados. La gente llega, no se permiten aglomeraciones, tienen que entrar de uno en uno. El personal que está atendiendo, pues con mascarillas, con guantes, hay hidrogel, se entra por una puerta, se sale por la otra. También tienen, con pedido previo, la recogida, en este caso en vehículo. Y una tercera opción, que es la venta a domicilio, que la pusieron la semana pasada en funcionamiento. Y ha sido un verdadero éxito. La semana pasada fueron 100 cajas las que pudieron surtir y llevar a los pedidos a domicilio, y esta semana 100, porque es la capacidad máxima que tienen. Por lo tanto, felicitarles a todos los mercadillos y a todos los que en el sector primario estén haciendo venta directa, venta a domicilio. Han hecho un esfuerzo en estos últimos días y, por lo tanto, creo que es de agradecer por parte de los consumidores y por parte también de los productores. Y en cuanto a la pregunta de Sodepal, yo quiero también agradecer el esfuerzo que está haciendo Sodepal, empresa pública de este Cabildo Insular de La Palma, para comercializar nuestros productos de frutas y verduras, pero también gestión del medio rural de Canarias y la cooperativa del Campo Palmero, COCAMPA. Entre todos, con la campaña de promoción que hemos hecho desde este Cabildo y con el arrimar el hombro de todos los que tienen que ver en toda la fase de producción y comercialización, creo que se está haciendo un esfuerzo importante para sacar la mayoría del producto local. También tenemos, y lo hemos repetido y reiterado, que la Cámara de Maduración del Paso, de la Central Quesera, ya tiene más de 1.000 kilos de queso para su maduración, que también es una vía de escape importante para los ganaderos de caprino y ovino en la isla de La Palma. Hombre, yo espero, deseo y confío que ninguna empresa, ni del sector primario, ni de algún otro sector en la isla de la Palma, tenga que cerrar por el coronavirus. Somos conscientes de las dificultades, pero otras administraciones y el Cabildo Insular de La Palma, con estas ayudas para el sector primario y como ha avanzado el presidente del Cabildo, para las pymes, para los autónomos, para todo el tejido empresarial de la isla de La Palma, vamos a estar ahí, vamos a estar ayudando para que las empresas puedan continuar con su labor, con su trabajo, una vez que hayamos pasado esta pandemia sanitaria, que ahora es el primer objetivo, conseguir acabar con este virus. Y también quiero decir y agradecer, los agricultores, ganaderos y pescadores de la isla de La Palma también son solidarios. No solamente Asprocan, que también y mucho en el reparto de plátano en la isla y en península, sino también todos los demás agricultores que pueden aportar también, y de hecho lo hacen, al Hospital General de La Palma, también a algunos mercadillos, también para los servicios sociales de los ayuntamientos. Por lo tanto, ese producto se está encauzando por las vías normales, convencionales,
de comercialización y lo que no puede ser por ahí, y dada esa solidaridad que agradecemos desde el Cabildo Insular de nuestros agricultores, ganaderos y pescadores, también a los bancos de alimentos. Siempre es buen momento para dar las gracias. Así que, gracias a los profesionales de la sanidad por cuidar de todos. Y gracias a los cuerpos de seguridad, día y noche en nuestras calles. Gracias a los trabajadores de supermercados, a los servicios de limpieza y a los de transporte. Y, cómo no, a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, a todo el sector primario que sigue en pie a pesar de todo. Gracias. Nuestro agradecimiento a todos los que están en primera línea. Y gracias a ti, cuando piensas en ellos y te quedas en casa. Gracias, La Palma.